Remesa Daniel te presenta 5 curiosidades del Salto Ángel en Venezuela. El nombre de Salto Ángel se debe al aviador estadounidense Jimmy Angel, quien en 1937 sobrevoló la zona y descubrió la cascada para el mundo occidental. Sin embargo, los indígenas pemones ya la conocían como Querepacupay Bená, que significa salto del lugar más profundo. El Salto Ángel se origina en el Auyantepuy, uno de los tepuyes más emblemáticos de la Gran Sabana. Los tepuyes son montañas de roca muy antiguas, que tienen paredes verticales y cimas planas. Se les considera islas biológicas, ya que albergan especies únicas de flora y fauna. El Salto Ángel no es una caída continua, sino que se divide en 2 tramos. El primero tiene una altura de 807 metros y el segundo de 172 metros. Entre ambos hay una zona de vegetación y rocas que amortiguan el impacto del agua. El Salto Ángel ha sido fuente de inspiración para diversas obras culturales, como la película animada Up, de Disney Pixar, donde se recrea un paisaje similar al del Parque Nacional Canaima. También ha sido escenario de películas como Aracnofobia y Point Break. El Salto Ángel es un lugar sagrado para los pemones, que lo consideran la morada de los espíritus. Por eso, se debe respetar su entorno y sus costumbres. Para llegar al Salto Ángel se puede hacer un viaje en avioneta desde Ciudad Bolívar o Puerto Ordaz, o una excursión en lancha por el río Carrao y el río Churún.